canal. Dentro de los casos atendidos los días viernes, sábado, domingo, control de vehículos tenemos 1011, accidentes de tránsito 4, total de intervenciones policiales 1011. Dentro de los hechos de tránsito tenemos 3 personas heridas, ningún fallecido. Tenemos de la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, División Accidentes, naturaleza del hecho, choque a objeto fijo, posterior vuelco lateral izquierdo. Lugar del hecho, carretera Potosí, Agua de Castilla, altura localidad, Guañojo, Pampa. Fecha del hecho, 14 de mayo 2021, hora aproximadamente 18:45. Agentes interventores, conductor protagonista, el señor Francisco Navarro Condori, 67 años de edad, con licencia de conducir, 1280-697, categoría C, natural de Potosí. Estado civil casado, ocupación minero, con domicilio en la avenida Murillo número 83. Conductor del vehículo, camioneta color blanca, marca Toyota, con placa de control 3145KAL. De este hecho tenemos una persona herida, el señor Williams Quintanilla Fernández, 25 años de edad, con diagnóstico médico, test grave, politraumatizado, diagnóstico proporcionado por el doctor Enrique Torres, médico de turno del hospital Daniel Bracamón. El estado del caso se encuentra en proceso de investigación. Luego tenemos de la Dirección Provincial del Norte de Potosí, naturales del hecho, atropello a semoviente toro, seguido de encunetamiento del vehículo. Lugar del hecho, diagonal Jaime Mendoza, altura sector Piedras Blancas. Fecha del hecho, 15 de mayo 2021, hora aproximadamente 7:20 p.m. Agentes interventores, conductor protagonista, el señor Freddy Mamani Quispe, 29 años de edad, con número de licencia 7049578, categoría A. Conductor del vehículo clase vagoneta marca Toyota color rojo, blanco, con placa de control 190IEDU de servicio público. Causas del hecho por determinar. De este hecho tenemos una persona herida, el señor Luis Germán López Ibarra, 50 años de edad. Segunda persona herida, Douglas Alberto Ibarra Sarabia, 41 años de edad. El estado del caso se encuentra en proceso de investigación. Posteriormente tenemos la división accidentes, naturaleza del hecho, vuelco lateral derecho. Lugar del hecho, carretera Potosí, Tarija. Fecha del hecho, 15 de mayo 2021, hora aproximadamente 13:30. Agentes interventores, conductor protagonista, el señor Máximo Medina Martínez, 45 años de edad aproximadamente, con licencia de conducir 486-22, categoría C. Conductor del vehículo tractor cisterna marca Volvo de color negro con placa de control 2994LUG. De este hecho tenemos una persona herida, el señor Máximo Medina Martínez, 45 años de edad, conductor del vehículo protagonista. El mismo fue evacuado al hospital Daniel Bracamonte con diagnóstico médico, posible fractura del hombro izquierdo proporcionado por el doctor Gustavo León, médico de turno del hospital.